Good evening, students. Good evening. En unos minutos iniciamos. En unos minutos iniciamos. Okay, teacher. Okay, very nice.
Okay, students, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Good evening. Good evening, teacher. Fine. Excellent, very nice. Ready for the class? Ready. Okay. Very nice. We're going to start with the class. Vamos a iniciar la clase. Así que vamos a pasar asistencia, ¿verdad? Antes de que iniciemos. Okay, very nice. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Ok, I'm sorry que se me ha ido el internet en la casa y el teléfono ya se me está muriendo, así que lo voy a poner a cargar para que no nos quedemos sin clase. Ok. Okay, very nice. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Okay. Francisco Sánchez López. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Okay. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Juan José García Vargas. Present. Okay. Carla Patricia Peñate Dávila. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Okay. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Okay. Luis Javier Castillo. Present. Okay. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Okay. Moisés Armando Cruz Romero. Moisés. Present, teacher. Okay, Moisés, usted me dijo que iba a estar en el trabajo aún, ¿verdad? Yeah. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Okay. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Okay. René Mauricio Moreira Granados. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Okay. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Okay, Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Okay, very nice. ¿Alguien de los que se hayan conectado recientemente que no mencioné? Yo, Carla Peñate. Okay, very nice. Carla Peñate Dávila, ¿verdad? Yes. Okay, very nice. Okay, very nice, excellent. Siempre recordarles que ya estamos en las últimas clases. Es importante la asistencia porque por los minutos, lo que les estuve comentando, ¿verdad? Para que podamos tener siempre lo que es
los puntos sobre la asistencia de lo que INSAFOR requiere. Porque si no logramos completamente lo que INSAFOR nos pide, vamos a tener problemas, ¿ok? Very nice. Ok, vamos a ver si recordamos un poco sobre la clase de ayer. ¿Qué fue lo que estuvimos trabajando? A ver si recuerdan. El presente continuo. Present continuous, ¿verdad? Very nice. ¿De qué es lo que hablábamos sobre el present continuous ayer? ¿Sobre qué estábamos tratando? Se utiliza cuando vamos a realizar una acción. Ok, with an action. Ajá. Dijimos, ayer vimos también parte de lo que era, ¿verdad? Utilizar tanto el simple present como el present. El simple. Ajá, ajá. Ok, very nice. Dijimos que ambos pueden utilizarse en una oración, ¿verdad? Uno me sirve para poder hablar sobre lo que es algo que está en ese momento llevándose a cabo, que es el continuous o el progressive, ¿verdad? El present progressive. Y el otro me sirve para algo que yo hago rutinariamente. De igual manera, me puede servir para hablar sobre lo que voy a hacer en el futuro con el continuous, ¿verdad? Puedo decir, por ejemplo, si yo quiero decir que la otra semana voy a estar estudiando francés, por ejemplo, ¿cómo haría la oración? Ajá. I'm learning French the next week. I'm learning French the next week, ¿verdad? Ok, utilizando present continuous. I'm learning French the next week. Ok, very nice. De esa manera yo puedo utilizar lo que es ese tipo de oraciones. Ok, ahorita ¿qué es lo que vamos a hacer? Me van a escribir ustedes 5 oraciones hablando sobre acciones futuras que van a hacer con el present continuous. 5 oraciones, ¿verdad? Sobre lo que ustedes van a hacer en futuro con el present continuous. Y otras 5, ¿verdad? De acciones que están haciendo en progreso. O sea, que están, ¿verdad? En este momento llevándose a cabo. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, perfect. Todas van con el progressive ahorita. Todas van con el progressive. Perdón, teacher, ¿me lo puede repetir? Ok. Son 5 oraciones utilizando el progressive para hablar sobre future actions, ¿verdad? Sobre acciones futuras que van a tener. Y otras 5 para hablar algo en progressive, ¿verdad? O sea, algo progresivo. Lo que en este momento se está llevando a cabo, por ejemplo, no solamente lo que usted está haciendo, puede hablar sobre algo que está pasando en su casa o qué está haciendo su hijo, su hija, su esposo, su esposa, etcétera, ¿verdad? Porque recuerden que podemos utilizar todos los sujetos, desde el I hasta el they. Gracias. Ok. Incluso si van a hablar de la compañía o de las acciones futuras, pueden decir the company y luego dicen lo que va a pasar con la company next week. O no sé, next month, como ustedes quieran hacer. El que vaya terminando me dice ready, ¿ok?
Asegúrense de agregar lo que es sujeto, verb to be, verb with ing, and complement, ¿ok? Okay. Okay, very nice. ¿Cuántas dijo de cada una, teacher? ¿Cuántas oraciones? 5 para future y 5 para hablar sobre lo que en este momento está en progressive. Listo, progressive. Gracias. Serían 10, ¿verdad? Pero es 5-5.
Ok, ¿cómo vamos? ¿Hay questions o vamos bien? Ahí nos corrige, teacher, si estamos equivocados. Vaya, ok, pues está bien. Lo van a dejar sorpresa. Así, cabal. Ok, excelente, very nice. Finish. Okay. Como dijo que se llamaba el tiempo del futuro, future continuous. No, siempre es present progressive. Pero se utiliza también para hablar sobre future. El future continuous es otro tiempo. Ah, ok. Present progressive. Ajá, es progressive, sí. Lo que pasa es que me sirve también como futuro. Agregándole expresiones que me den pauta que está hablando sobre algo en futuro. Teacher. Como si yo lo que... Ajá. Si quisiera poner el título así, present progressive. Pero aluciendo que va a hablar del futuro. For future events. For future events. Or future actions. Or future, no sé. Como usted lo quiera. Okay, ¿sí? ¿Sí, Ingrid? Sí, yo quiero poner... yo estaré llegando a las 7 a mi trabajo mañana. Está bien. Sería I am. No, ¿verdad? Sí. Sí, va. Sí, porque es el progressive. Ah, bueno. Okay. Okay. Do you almost finish? ¿Ya casi termina? Finish. Okay.
Let me know when you finish the rest. Listo. Okay. Okay. Vamos a ver si el resto. Ingrid, you finished already? Yes, teacher. Okay, pero no me había dicho, va. Okay. Perdón. Okay. Vamos entonces a iniciar, ¿verdad? A preguntar a los compañeros qué oraciones son las que tienen. Y vamos a hablar ahorita sobre las future. Vamos a hablar sobre la future. A todos les voy a preguntar ahorita sobre los future. Vamos a ver. Yanni. Are you ready, Yanni? Ready, teacher, para que me corrija. Ah, ok, no se preocupe. Ok, teacher. Vamos, Yanni. Ahorita vale. solo las 5 de future nada más. Esa es a presente. Siempre continuos, pero sobre future action, ¿verdad? Ok. Ahí igual, me corrige, por favor. Ok. Es number one. I am studying English. Ok, I am studying English. Ok, esa está bien. Pero okay. Para hacerle un future event, hay que agregarle las expresiones de futuro. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, tomorrow, on next Monday. Ok. Entonces a ninguno le agregué eso. Vaya, entonces si quiere agregarle eso ahí en future y después le vuelvo a preguntar. Ok, listo. Okay. Very nice. Vamos a ver Roxana. Ok. I am working for home next week. Okay, I'm working for home next week. Okay. El otro que puse allá, things to Chalatenango tomorrow. I am. Devolver, el verbo volver, vuelvo. Ah, ahí sería. Ahí puede ser getting back or going back. Going back. Ajá. Pero. ¿Y usted le había puesto cuál? Fuiking es F I L F L I I N G. Ah, flying. Flying. Ah, entonces ahí, pero ese. I am flying to. Ajá. Pero ese flying es cuando, por ejemplo, vamos en avión. Ah, de volar. Ajá, correcto. I'm flying to. Y ahí usted dice, ¿para dónde? Ah, ok. Ok. En la primera solo tengo una duda, Roxana. I'm working for home, dijo, o from home? From. Ok. Sí, from. Sí. From. Está bien. Ok, very nice. From. Dice, tomorrow we are going to the cinema. Tomorrow we're going to the cinema.
Mm-hmm. Okay, very nice. Yes. Okay. Sí. Vaya, she's leaving for Dallas in the afternoon. She is learning. Leaving uh-huh. for Dallas in the afternoon. She's leaving for Dallas in the afternoon. Okay. Yes. Okay, very nice. My friend are coming tonight. Okay, muy bien. Okay, mm-hmm. my friends are coming tonight. Okay, very nice. Finish. Mm-hmm. Okay, very nice, excellent. Vamos a escuchar las de Ingrid. Ah, Ingrid está bien relajada hoy, ¿verdad? Okay. Ya me vio. ya, ahorita sí. Bueno, I am arriving at my work at 7 a.m. tomorrow. Okay. I am traveling by bus to my work on Saturday. Okay. I am reading a report for my boss next week. Okay, I voy, Ingrid. Reading okay. or writing? Es reading, de escribir. Writing. Writing. Okay. Yes. My daughter is visiting her grandmother tomorrow. Okay. I am participating on the party tomorrow. Okay, very nice, excellent. Very nice. Vamos a escuchar las de Luis Javier Castillo. Okay, I am learning English with my team online. Mm-hmm. My mother is watching TV. My daughter is playing with her toys. Okay, Están buenas las empresas. Esas son las de presente, ¿verdad? Las de futuro. Ah, perdón. Okay. Sí, voy. I am going to San Juan de Pesontes tomorrow. Okay. We are having a family meeting the next Sunday at night. Okay. My sister is working tomorrow. My son is sleeping at 12 p.m. Okay. My parents are shopping in the mall the next weekend. Okay, very nice. Excellent. Very good. Vamos ahora con Juan José García. Okay. Yo hice similar a la de la compañera, pero yo coloqué, escribí, no sé si está igual, bien. I am working in my house next week. Ok, también, aplica, sí, okay. Sí, correcto, sí. My children are studying next week. Next week, ok, muy bien. My wife is visiting a doctor next Monday. Ok. I am visiting my parents tomorrow. Okay. I am training workers from Saturday, July 9th. Okay. My children, ahora vamos con las presentes, continuo. Okay, las presentes las vamos a preguntar después, ahorita solo la future. La future, de acuerdo. Okay, very nice, thank you, very nice, John. Ok, vamos ahora a escuchar a Carla Patricia. The future, ¿verdad? Sí, solo future, ahorita la de future. They are going to the show next Saturday. Ok. I am doing my homework tomorrow. Ok. Sophia is buying a car tomorrow. Daniel is making a cake on weekend. Rosa is traveling the next month. Okay, very nice, excellent. Elena. Las de future, Elena. Okay. I am going to the park tomorrow. Okay. My sister is sending emails on Monday. Carlos is buying a car on next week. My friends are. Esa última no la escuché mucho, Elena. My friends, parece que dijo. My friends are going
a party on Sunday. Ah, okay, okay. I am planning the meeting for the next month. Okay, very nice, excellent, very nice. Okay, vamos ahora a escuchar a Manuel Alfredo. Okay, teacher. Okay. Maria is living outside now. Okay. Susan is playing tennis this afternoon. She is leaving tomorrow morning. Okay. I am playing game next week. I'm going to the cinema on Sunday. Okay, very nice. Solo la primera me la hizo en presente. Porque dice now, ¿verdad? Ah, sí, sí. Es cierto, sí. Tiene razón. La voy okay. a correr. Okay, very nice. Ahí. Perfect. Vamos ahora a escuchar a Pablo. Okay. You are spinning on the weekend. I am working on the call on Monday. She is watching TV all day Sunday. My mom is making a delicious meal the next week. Okay. My sister is coming my home the next month. Okay, very nice, excellent. Okay, ahora vamos a escuchar a Lucía Milagro. Ah, Lucía Milagro me dijo que iba a estar de oyente, ¿verdad? Pero voy a participar en esta, Tisha. Ah, okay, very nice, thank you. Will be arriving tomorrow at 8 p.m. at my house. Okay. I will head a meeting on Monday at my work. I am going to go to the park tomorrow at 6 p.m. I am going to go to the cinema on Sunday. And my sister is going to go to my sister is going to go to San Salvador tomorrow. Okay, muy bien. Las oraciones están buenas, pero nada más que me utilizó los tiempos futuros exactamente. Porque utilizó el will y el going to. Pero están buenas, ¿verdad? Pero era utilizando el present continuous, así como lo habíamos practicado en la clase. Pero está bien, las oraciones están bien, Lucía. Ok. Ok, vamos a escuchar ahora a Carol. ¿Carol? Creo que tiene problemas de audio, me imagino. Ok. Vamos a escuchar a Wendy Marlene. I am celebrating birthday of my niece next Sunday. Of my niece next Sunday, okay. My niece. My son is going to court tomorrow. My daughter is doing exercise next Monday. Okay. My sister is buying cake next Sunday. I am going to supermarket tomorrow. Okay. Very nice. Excellent. Okay, vamos ahora. Nelly, no sé cómo está, si puede participar. Me dijo que estaba un poco mal de la garganta, ¿verdad? Ok. Very nice. Cuando nosotros utilizamos estos tiempos present continuous o present progressive, también nos puede nosotros servir para utilizar, ¿verdad?, en futuro, utilizando la misma estructura que presente, con la única diferencia que le agrego al final la expresión futura, ¿verdad? Sin necesidad de utilizar el will ni el going to, que es un tiempo exclusivamente para hablar sobre futuros. Ok.
Luego vamos a revisar lo que son las de present. De esas solo les voy a preguntar unas dos que tres porque son las que más manejamos, ¿verdad? La de future es la que yo necesitaba un poquito más saber si habíamos comprendido cómo utilizar el future con el, siempre con el present continuous. Ok. Vamos a ver, regáleme una de las oraciones que usted tiene, Juan José García. Desde el present. Solo una. Ok. I am doing my homework. Okay, very nice. Excellent. Ingrid, una de las que usted tenga. My dog is eating, croquetes. Croquettes. Croquettes. Uh-huh. Okay, very nice. Roxana, una de las que usted tenga. She's making dinner. Okay, very nice. Thank you. Javier, una de las que usted tenga, aunque usted me dijo tres ya rato, creo yo. Okay, I am reading 5 sentences in present progressive. Okay, very nice, excellent. Okay, vamos, Jenny, una de las que usted tenga en presente. We celebrate my parks Friday. Repeat, please, que la escuché entrecortado. Okay, we celebrate my parents' birthday. Es cumpleaños, birthday. Is celebrating. Is celebrating my parents' party. Okay, very nice. Elena, una de las que usted tenga con para present. My nephews are sleeping. Okay, very nice. Excellent. Pablo. I begging no wrong. Okay, excellent. Very nice. Vamos a escuchar a Carla. I am studying English. Okay, very nice. Manuel. They are buying a new car. They are buying a new car. Very nice. Wendy, una de las que usted tenga presente. My neighbor is listening to music. Okay, my neighbor is listening to music. Okay, very nice. Vamos a escuchar, quiero ver, sí, creo que ya todos, ¿verdad? Los que están activos. Oh, Lucía, ¿tiene alguna? Ah, sí, Lucía. ¿Tiene alguna en present de las 5? Ok, very nice. Perfect. Entonces, estos tiempos, ¿verdad? Es de aprender a manejarlos para que también podamos utilizar esto en futuro en algunas ocasiones porque usualmente lo vamos a encontrar mucho. Very nice. Ok. Ahora vamos a ir a trabajar en parejas un trabajo de lectura. Miren, tenemos acá las instrucciones. Vamos a ver si me ayuda, por ejemplo... Juan José García, a leer estas instrucciones. Read this article about activities to keep employees happy. Discuss if the sentence below are true or false. And correct to false once. Okay, muy bien, excellent. Read this article about activities to keep employees happy. Discuss if the sentences below are true or false and correct the false ones. ¿Verdad? Y dice que hay que leer este artículo, ¿verdad? Para que es sobre, se refiere el artículo, ¿verdad? Mantener activos a nuestros empleados, ¿verdad? Mantenerlos felices. Y discutir si las oraciones que están ahí, ¿verdad? Son verdaderas o falsas. Y hay que corregir las que son falsas. O sea, que vamos a ir a leer estos 4 párrafos que están acá. Y acá aparecen, ¿verdad? Las oraciones, aquí hay que discutir si es true o si es false.
Y eso es lo que van a hacer. Van a leer el article. ¿Y qué es lo que van a hacer? Primero lo que van a hacer es practicar el reading, ¿verdad? Puede leer uno este, el otro este, el otro este y el otro este, una vez, y luego lo pueden volver a leer, porque me imagino que lo van a leer más de unas dos veces para poder sacar las conclusiones, ¿verdad? Ok. Entonces, al regresar de eso, al terminar, perdón, la lectura, vamos a irnos a ver si estas oraciones que están acá son true or son false. ¿Ok? Is it clear? Yes. Yes. Ok, perfect. Ahorita solo estoy tratando de ordenarlos para ver de qué queden. Ok, yes. Tatiana, ¿me informa si ya está activa? No, viene de camino todavía. Ok, very nice. Manuel y Roxana, yes. Ok. Hoy creo que sí. Cualquier cosa, si algo está fallando, me mandan a llamar, ¿ok? Para yo llegar inmediatamente. Practiquemos la lectura y también la pronunciation, lo más que podamos, ¿verdad? Para que nos sirva a nosotros también de práctica de speaking, porque el que al leerlo nos sirve como speaking practice, ¿verdad? Y también el compañero pueda que tal vez sepa cómo se pronuncia una palabra y yo tal vez no, ¿verdad? O tal vez más adelante yo sí sé cómo se pronuncia y el otro compañero no, y nos vamos complementando. ¿Ok? Ok, very nice. Ahora okay, sí. Ok, ok. Carol, ¿le sigue fallando el internet? Hola, Carol. Nice, Joe Clark. If you were in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help. No sé cómo se pronuncia. Stress, calm the mind, relax tension, improve your brain function, and lift mood. What bad one wants those outcome? Come on, okay. Dice que es alleviate, ese alleviate, alleviate. 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 Stress. Ahí está. Para aliviar el estrés. La señora de Google ayudando. Uh-huh. Alleviate stress. Okay. Bueno. Point number two. Celebrate birthday. You don't just have to rely on business games. The bus model, sign plane, madre, la Rocio Chenegre, dice. No, sí. Creo que ni en español existe esa palabra.
Reconociendo. Acknowledging. 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 No lo. Reconociendo. Simply acknowledging. Simple acknowledging. Special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card. Have cake once a month or someplace by team around. ¿Qué pasó? Te trabaste. Permita. Okay. Number three. Ah, no, me faltó un pedazo. Okay. Falta. Okay, tenía cortado ahí. Of coffees each time someone in your team has birthday. Rainbow. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of favor. Simply getting out of the office can work wonders or for staff morale. Watch out though, as the boss, you're going to be a prime target. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves. Esa no sé. A ver. Ellas mismas. Themselves. 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 Themselves and pop them all up. Up one sería in pot stand all up or a board. Hola, Carol. Hoy sí. Hoy he estado aquí todo el tiempo. Aquí he estado. Fíjese que entonces que yo le muevo, pero usted me parece que está en la sesión 4, pero queda acá siempre. Quizás por la misma señal. Déjeme ver acá. Déjenme ver acá, lo vamos a ver a otra. Vamos a ver ahorita. Bye. Ahorita se la envío. Para después ver si podemos contestar. Ajá. Organizando vale. Una clase de yoga, dice, ¿verdad? Organizando la clase de yoga. Clases de yoga. Ajá. Si tu trabajo en una oficina, y tus empleados están sentados en la computadora todo el día. Vaya, voy de nuevo. You don't just have to ready your business game to work morally. Simply acknowledge. Para cuando hagamos la lectura se escuche bonita, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, la de la tercera línea, la que dice underestimate. Underestimate es
Under his email. Ajá. Ah, sí, así es la pronunciación. Under his email. Under his email. Ajá. Ignore. Under his. ¿Cómo? Teacher, sí. Aquí sí nos ha costado bastante la parte de porque ya son, es completo, ¿verdad? Ajá, la pronunciation. Ok. Sí, sí. Sí. Ok, ahí está bueno. Pero es, como les ha costado, son las que no se les van a olvidar, por decir, esta palabra me dio guerra. Sí, porque había una, por ejemplo, underestimate. Underestimate. Acknowledge. And they say acknowledging. Es que la palabra es acknowledge, pero ahí tiene el ing. Acknowledging. Special occasion. Acknowledging. Acknowledging. Quiero ver cuál otra. La otra era. Alleviate, me imagino que alleviate, que está en el primer párrafo. No lo encuentro. Ahora, esta otra sí se pronuncia underestimate. Underestimate, yes, underestimate. Underestimate. La palabra es estimate y está, ¿verdad? Estimar, ¿verdad? Y el under significa subestimar, underestimate. Ok, entonces, aquí nosotros ya lo leímos dos veces cada uno, entonces ya iríamos a contestar y después vamos a tratar de pronunciar de nuevo porque se está... Ok, yes, está very poderoso. Nice. Excelente. Ok, Elena, aquí dice, yoga has important effect on employees. ¿Tiene un importante efecto la yoga? Yo pienso que sí. True, sería true. Ok, vamos a ver, true. La segunda, yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. Ahí lo dice, yoga. ¿Qué es? Lo que creo que está falso es por lo que dice el último. Vamos a ver qué significa. De último, ¿no? Después de la coma. ¿Qué significa but those calm the mind? O sea que, porque eso, como que no está calmando la mente, ¿verdad? Así es, ¿verdad, teacher? Yo voy a resistencia porque no está calmando la mente, algo así, ¿verdad? Sí, you release tension, o sea que relaja la tensión, ¿verdad? Pero ajá, pero calma, o sea, la mente, o sea, no le relaja la mente. Ajá, entonces eso es falso. Ok, very nice. Eso es falso. Sí. Por hay que leerlo parte. Todo porque si uno solo lee la primera oración, uno dice, es cierto, pero con lo que dice la segunda ya está dando, ok. But based on the reading, special occasion are not important. ¿Por cuál vaya? En la 3. Vale, yoga. Yo en la primera me quedé. Yoga has an important effect on employees. Yo le puse que sí. Bueno, yo considero que sí. Ajá. La segunda que dice yoga relieves tension but it doesn't calm the mind. Ahí dice que el yoga puede ayudar a calmar la mente. Entonces es falsa porque dice que sí, aquí está diciendo que no. De ahí dice based on the reading special occasion are not important. Pero esta no está. Yeah.
Creo que esa es la que habla de los cumpleaños. Que esa palabra no sé qué va. Pasaron en la lectura, creo. Las ecuaciones especiales no importan. Ajá. Importan, dice. Basado en la lectura, sí. Las ocasiones especiales no son importantes, pero sí lo son. Entonces es falso, ¿verdad? Ajá. Y ahí dice, worker can play paintball inside in the office. Dice, falso también. Out of the office can work inside the office. Shall work in. Es falso porque no pueden jugar adentro de la oficina. Ajá, porque ahí dice getting out of the office can work wonders. Entonces aquí está diciendo que salgan de la oficina y aquí dice que estén dentro, entonces es falso. De ahí, field home photos can open and clients. Hay que entrar, que vayan para otra. Está en el párrafo 4. Ya voy, había cerrado por eso. Uh-huh. Solo voy a tener una actividad y de ahí voy a abrir esto. Fotos de la infancia. No, solo esta. Fotos de la infancia. Pueden ofender. Fotos de la infancia pueden ofender a los empleados. Yeah. And put them out on the board and then get everyone to put their best guess for our each one. It's a big easy lie from the real different spirit while offering of humor along the way. Entonces, esta es falsa a las 5. Según lo que yo capté, es falso. No sé qué opina usted. Usted se basó en lo último, que tiene humor largo. Ajá. The way, why. Porque, ajá. Bueno, arriba dice el pan también. El espíritu no sé qué. No habla nada de ofender ni nada de eso. No, no menciona nada. Bueno, falso entonces. Soy la primera verdadera. Entonces hay que corregir las falsas, ¿no? Ah, hay que corregirlas. Uh-huh, arriba dice and correct the false ones. Todas debieron haber sido verdaderas. Bueno, entonces, yoga, relax, tension. No, no abras hasta después. Otro ratito. ¿Qué es? Me dice, simple acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people. Mm-hmm.
Yo digo que sí. Y muestras tú a tu equipo que tú cuidas acerca de ellos como personas, no como empleados. Get guests, dar a cada uno, o dar a cada uno que firmen una tarjeta, tener un pastel una vez al mes, o simplemente comprarles a ellos una ronda de café cada tiempo que en su cada vez en su cumpleaños, algunos en su, en su cumpleaños. Entonces la respuesta sería que es importante. Is important. Le vamos a poner simplemente acknowledging. Special occasion. Occasion. Help at being in park. A bill in park. In the employees. ¿Sí? It's important simply acknowledging special occasions can have a big impact in the employees. Esa sería la respuesta. Ahora vamos con la 3. Y después nos quedamos practicando la lectura. Animarse a levantar los ánimos, a levantar los ánimos. Ajá. Entonces sería la última, donde dice that will define the spirit. O sea, definitivamente ayuda a levantar los ánimos. Los ánimos, sí. Entonces, pongámosle children forum can help live spirit. By definite. Ajá. Definite. Yo creo que puede quedar. They help. Hay un montón de palabras que no sabemos cómo se pronuncia. Teacher. Yes. Es que tenemos algunas palabras que no sabemos cómo se pronuncian en el diálogo. ¿Cuáles serían? Dígame. ¿Y en qué párrafo?
En el párrafo 1, esa palabra que dice underestimate. Ah, underestimate. Underestimate. Solamente que no se dice under, sino que under. 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 Underestimate. Under. Y esa dice aliviate. 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 O come lo, la última de, del, de ese, del primer párrafo. Outcomes. 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 Así como está escrito, solo que en español, digamos. Sí, 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 outcomes. Solo que la E no se pronuncia. Ah, sí, so outcomes. Outcomes. Y esa palabra dice morales, moral. Moral, moral. En el párrafo 2. Moral. 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 Moral, moral. Moral. Y esa otra palabra está bien si se pronuncia acknowledging. 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 Yes. Opportunity. Wonder. Chindo. Y la de Chin, Shindao, Shin, ¿cómo es aquí? ¿En qué parte? En la 4 de Bright a de Shindao, ¿cómo es? Shildo. ¿En el párrafo 4? ¿Sí? ¿Qué línea? La primera. Bring a childhood photo. Childhood. Child. Childhood. Y la que le sigue de después de foto. Themselves. ¿Cómo? Themselves. Themselves. Every day there was the format. Yeah, definitely. Espérese un minuto. Bye. Arlon. Will, ¿qué dijimos que era esa? De Fecnil. Algo así, definitely, health. Definitely. ¿Cómo? Definitely. Definitely, como con D. Sí, definitely. 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 Ahí tenemos un montón de palabras ahí, teacher. Ajá, esa es la idea, que no se les olvide. No, que no, no me he preocupado. Me siento como que está mi mamá enseñándome el abecedario. Es que sí es, sinceramente. Como estamos... Sí, un montón de palabras aquí todas extrañas. Ya vamos aumentando un poco más de intensidad, entonces se van a ir encontrando más palabras nuevas. Y es mejor que ustedes las anoten así como en este texto. Para que no se les olviden, porque si la ven ahí de repente se los va a olvidar, ¿verdad? Si yo se la doy, no es como que ustedes digan, esa ajá. Palabra me costó. Ajá, yo tengo una duda, es que creo lo que escuchemos ahí en el traductor, ¿va que no? Ajá. ¿Cuál? O sea, ¿cómo se pronuncia? ¿Cuál? O sea, escucharlas, las que tenemos dudas, ¿cómo se pronuncia? ¿Verdad que no es malo escucharlas? No, escucharlas, ¿no? Bueno.
El tema es que a veces no se escucha así como muy, muy claro. No, ajá, pero ya por lo menos le da una idea. Como una idea, ajá, ajá. Sí, porque aquí sí hemos encontrado un montón de palabras, teacher, ahí todas trabadas estamos, pero ahí vamos. Ok, ya vamos a llegar ahí para que ahí la vayamos preparando. Teacher. Sí, cabrón. ¿Sí? En el number two, en el párrafo two, dice simple acknowledging es. Simply acknowledging. 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 Yes. Acknowledging, ¿verdad? Y donde dice morale en español, moral. Pero en inglés. Moral. Moral. Uh-huh. Moral. Sin U al final, solo moral. Moral. Sí, moral. Sí, moral. Moral. Okay. De oportunidad, opportunity. Hola, se escuchó cortado, teacher. Opportunity. Ah, pues sí, okay, opportunity. Donde dice Childhood. Childhood. Okay. En el number four. Okay. La primera palabra después de ask every John to bring. Child or he. Ya tenemos teacher. Okay, y la pronunciation, ¿cómo vamos? Ya le dimos. Prácticamente lo hemos hecho 4 veces cada uno. Ok. Ya ahorita vamos para la central. Es pesado. Okay. Pesado. Yes. ya ven que vamos aumentando un poco más la intensidad, ¿verdad? Sí, ya vi. Sí. Ok, perfecto. Tirando con todo. Excelente, así es. Está bien. Aquí vamos. Ok, ¿cómo estuvo la homework? Un poquito difícil de entender. Very difficult. Sí, yes. Interesting. Un poquito complicado, ¿verdad? No. Ok, muy bien, excelente. Esa es la idea, esa era la idea, ¿verdad? Que entre ustedes fueran ahí apoyándose y fueran viendo, ok, esto aquí, esto allá. Ok, ahora vamos a ver ya
Acá en el salón, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a pronunciate? Okay. Aquí estuve marcando algunas que les escuchaba que me estaban diciendo, ¿verdad? Ok, esto no, esto fue lo que marqué. Ok, vamos acá. Bien. Vamos a ver el first paragraph. ¿Quién voluntariamente lo quiere leer? Lo voy a leer yo. Va, excelente. Organize yoga class. If you work in an office and your employees are sitting at the computer every day, don't ¿cómo se pronuncia esa palabra, teacher? Underestimate. Underestimate the impact yoga will have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, relax tension, improve your brain, function and lift mood. What boss would want those outcomes, yes. Okay, very nice, excellent. Vamos a ver. Repeat after me. Organize yoga classes. Organize yoga classes. If you work in an office. And your employees. And your employees. Are sitting at computers. Are sitting at computers. Every day. Don't underestimate. The impact yoga could have. On their attitude. Attitude. La S double T se pronuncia como que fuera una R. Attitude. And outlook. Okay, la actitud y el resultado, ¿verdad? Okay, attitude and outlook. Actitud y el resultado. Yoga can help. Alleviate stress. Calm the mind. Release tension. Improve brain. Function. And leave mood. What boss? Wouldn't want. Those outcomes. Okay, muy bien. Those outcomes. Okay, ¿verdad? ¿Qué jefe no quisiera esos resultados, ¿verdad? Okay, y aquí dijimos que vamos con la traducción. Dice que si sus empleados trabajan en una oficina y sentados todos los días, no hay que subestimar el impacto que el yoga puede tener en la actitud, ¿verdad? Y en el resultado, o sea, en el cambio de panorama. Yoga puede ayudar a aliviar el estrés, a calmar la mente, a liberar de la tensión, ¿verdad? Mejorar la mente, la función y la motivación, el lift mood, ¿verdad? Ok.
¿Qué jefe no quisiera tener estos resultados? Ok, very nice. Excellent. Ahora, según acá, yoga has an important effect on employees. ¿Qué escribieron ustedes? True, ¿verdad? Ok. Vamos con la siguiente. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. True or false? False. Es true la primera parte, ¿verdad? Yes. Pero ya cuando dice acá, it doesn't calm the mind, o sea que dice que no calma la mente, ya ahí ya no es verdadera, ¿verdad? Mm. Porque aquí dice, it alleviates stress, calm the mind. Mm-hmm. ¿Verdad? Ok, entonces es false. True. False, okay. False. False, yes. Vamos con celebrate birthday. Vamos a ver quién quiere leer el celebrate birthdays. Yeah. Okay, perfect. Celebrate Fridays. You don't just have to rely on business gains to boss more simply. Esa palabra acknowledging special ocasiones occasion can have a big perdón occasion can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sing a car, have cake once a month, or simply buy them a roll. Okay, very nice. Vamos a ver, I'll repeat after me. Celebrate birthdays. Celebrate birthdays. You don't just have to rely on business gains. To boost moral. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team. That you care about them. As people. Not just as employees. Get everyone To sign a card. Have cake once a month. Or simply buy them a round of coffees. Each time. Someone in your team has a birthday. Okay, very nice. Repeat esta palabra: acknowledging. Boost. Sound. Boost. Okay.
Very nice. Ok, y dice acá, ¿verdad? Que no solamente hay que caer en los juegos de negocios para levantar la moral, ¿verdad? Sino que con el simple hecho de recordar, ¿verdad? Una ocasión especial puede tener un gran impacto. Y eso demuestra que a su equipo, ¿verdad? Le demuestra a su equipo que a usted le interesan ellos como personas, no solamente como empleados. ¿Verdad? Dele a todos una carta firmada, que un pastel al mes, o que ellos simplemente puedan ir a comprar, ¿verdad? A los cafés, cada vez que su equipo tiene uno de sus compañeros en cumpleaños. ¿Verdad? Son ideas para que se mantenga el buen teamwork, ¿verdad? Okay, very nice. According to the reading, based on the reading, special occasions are not important. True or false? False. ¿Verdad? Porque aquí dice que can have a big impact. ¿Pueden tener un buen? Okay. Si ustedes se fijan acá, en su mayoría estos textos están utilizando presente simple. ¿Verdad? ¿Ya notaron eso? Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, it shows, miren, como es tercera persona, el verbo lleva ese. Miren, aquí tenemos get everyone. Estamos utilizando imperatives. ¿Verdad? Negatives. Simple present. You care about them. Simple present, affirmative statement without auxiliary. Entonces, si nos damos cuenta, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros dominemos todos los tiempos que vayamos viendo porque nos van a aparecer siempre. Ok, vamos con el paintball. ¿Quién quiere leer el paintball? Muy yo, teacher. Ok, very nice. Three, paintball. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though, as the bus, you are going to be a prime target. Okay, very nice. I'll repeat after me. Paintball. 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 Give your employees. Give your employees. An opportunity. An opportunity. To let off. To let off. Some steam. Some steam. By organizing a day of paintball. Paintball. Fíjense que a mí me cuesta más la lectura lenta que la rápida. Siempre me confundo. Ok, vamos. Simply getting. Simply getting out of the office. Out of the office. Can work. Wonders for the staff model. Wonders for the staff model. Watch out though. As the boss. You're going to be A prime target. Ok, muy bien. Y dice que darle una oportunidad a los empleados, ¿verdad? Para que puedan liberar un poco, ¿verdad? Ese estrés organizando un día de paintball. Con el simple hecho de salir de la oficina puede significar demasiado para la moral del staff, o sea, el equipo. Ver al jefe ahí, ¿verdad? Como jefe en el juego.
significa que usted va a ser el objetivo principal, ¿verdad? Ok, entonces, ¿se imaginan ustedes que su jefe les diga, vamos a hacer un paintball y se van ustedes a divertir como un equipo, ¿verdad? Y su jefe esté ahí con ustedes, les va a generar a ustedes un alto grado de alegría, de emoción, liberan todo lo que, la carga, todo, ¿verdad? Le disparan todos al jefe, teacher. Y todos al jefe ahí, disculpe jefe, ¿verdad? Yo le estaba tirando a fulano, pero usted ahí no lo confundía, pero paja, usted le estaba tirando al jefe. De repente van corriendo y el jefe se le cruza y usted le mete el pie y, perdón jefe, me trompecé, ¿verdad? Mentira, usted lo hizo intencionalmente, pero como es un juego, el jefe tiene que aguantar, ¿verdad? Ok. Very nice. Entonces, ahora basado en el reading, nos vamos a esta parte acá. Workers can play paintball inside the office. True or false? False. True or false? False. Okay. False. Leamos bien, dice. Workers false. Can play paintball inside the office. No, inside, dentro de la oficina. Okay. Outside. Yes. Yes, false, ¿verdad? False. Porque aquí dice getting out of the office, ¿verdad? Porque si juegan paintball en la office van a destruir la pobre oficina, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, very nice. Vamos con el guess who. ¿Quién quiere leer number four? Me, teacher. Okay, very nice. Guess who asks everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best, of humor along the way. Okay, very nice. Now repeat with me. Ask everyone to bring a childhood photo. Okay, childhood photo. Of themselves. And put them all up on a board. All up on a board. And then get Everyone to put their best guesses. Forward. On each one. It's a bit of easy. Fun. That will definitely help lift spirit while offering plenty of humor along the way.
Ok, muy bien. Y dice que hay que preguntarle, hay que pedirle, ¿verdad? A todos que traigan una foto de su niñez. De su niñez. Childhood. De ellos mismos. Themselves, ¿verdad? Y que las puedan pegar en la pared, ¿verdad? O en una pizarrita que tengan. Y que luego cada uno de sus compañeros va a ser tratar de hacer sus posiciones de cada uno. Por ejemplo, digamos que aquí en el grupo tenemos la foto, ¿verdad? Y de chiquitito Juan va a hacer su posición como ve a Luis cuando estaba chiquitito. Va a hacer alguna, decir que Luis era comelón, ¿verdad? O Luis quizás no comía mucho, o Luis era, etcétera, así, ¿verdad? Ok. Y dice, it's a bit of easy, es un poco fácil, ¿verdad? Pero muy divertido. Y que definitivamente les ayudará a levantar el espíritu. Y mientras les estamos ofreciendo humor, ¿verdad? A través del proceso. Ok, entonces, todas estas son dinámicas, ¿verdad? Que como es un programa inglés para el trabajo, English for Work. Ok, también vienen algunas actividades que pueden servir para poder utilizarlas, ¿right? Ok. Uh-huh. Very nice. Ahora vamos con la última. Childhood photo can offend employees. True or false? False. No, ¿verdad? Porque es un game. Ok, perfect. Very nice. No sé si tienen alguna duda en cuanto a los párrafos. No. Clear like water. Yeah. Ok, y ahora nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Qué importante es también el simple present con otro verbo, ¿verdad? Y dominando nosotros el simple present con otro verbo, dominamos lecturas de algunos textos, de algunos párrafos. Porque ustedes de seguro utilizaron diccionario, pero para algunas palabras, ¿verdad? Buena parte del texto ustedes la iban tratando de comprender a través de lo que hemos visto en la clase, ¿right? Yes. Ok. Very nice. Vamos con una conversation. Aquí tenemos, por ejemplo, esta parte. Vamos a ver si me ayuda, por ejemplo, Pablo. Can you please help me to read this que he marcado acá? Ingrid. ¿Me escucha, Ingrid? Sí, teacher. ¿El que está marcado? El que está marcado, sí. I will be able to ask for and provide specific information about future events the workplace. Okay, very nice. Repeat after me. I will be able to. I will be able to ask for and provide specific information. And provide specific information about future events. About future events. At the workplace. Okay, very nice. Y acá tenemos la pregunta, miren. What events are taking place at your workplace these days? What events are taking place at your workplace these days? Es como un trabalengua, ¿verdad? What events are taking place at your workplace these days? What events are taking place at your workplace these days? Okay, very nice. ¿Verdad? ¿Cuáles son algunos de los eventos que se llevarán a cabo en estos días, ¿verdad? Ok, vamos con la siguiente. Where are these events taking place?
Where are these events taking place? Okay, ¿de dónde se van a desarrollar estos eventos, verdad? Okay, who is organizing them? Who is organizing them? Okay, very nice, perfect. Y ahora acá tenemos una conversation. Vamos a ver. Luis, good afternoon. Luis, good afternoon. This is Rita. This is Rita. This is Rita. The new secretary. The new secretary. I just want to confirm some information. ¿Me escuchan? Yes, ahora sí, teacher. Ok, es que se fue la luz. Ok, aquí con el teléfono okay, lo tengo. Teacher. Lo bueno es que tengo carga con la computer y salimos a tiempo. Ok, teacher. Ok, pero ya vino nuevamente. Ok, nos quedamos en la parte de la conversation, ¿verdad? Ya para terminar. Yes. Yes. Ok. I just want to confirm some information. I just want to confirm some information. Hey Rita, sure, tell me. I want to know. Who are attending the annual conference this year? Who are attending the annual conference this year? And where is it taking place? And where is it taking place? Okay, very nice. Se volvió ahí la luz, por eso me van a ver todo oscuro ahí. Okay. Well, the IT staff is attending. The IT staff is attending. And the conference is taking place. And the conference is taking place. In the great room. Rita, by the way. Rita, by the way. When are the materials arriving? When are the materials arriving? Do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. They are arriving. Ok, si ustedes se fijan acá, se está utilizando exclusivamente present continuous para hablar sobre future events, ¿verdad? Entonces, el present continuous, ¿verdad? Cuando lo vamos a utilizar para future, no lo vayamos a confundir con el will, porque el will es un tiempo que es para futuro, pero exclusivamente para futuro. Tenemos el otro going to, que se parece al progresivo, pero siempre va a ir going to en toda oración, que también es para futuro. No es para simple, para present progressive, ¿verdad? Ok, y con el present progressive yo siempre necesito una oración que me indique futuro, ¿verdad? Por ejemplo, next Monday, tomorrow, next month, etcétera, ¿verdad? En cambio, con los otros tiempos no ocupo ese tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque ya el tiempo me direcciona directamente a una oración en futuro. Sí, para que no nos confundamos en eso.
Y si ustedes se fijan acá, ya empieza a utilizarse, ¿verdad? Lo, otra vez, miren. Ya, te está yendo y viniendo, se me va a quemar las cosas. Solo en El Salvador. Solo aquí pasan las cosas. Ok, very nice. Miren. Yo, permítame, voy a desconectar la tele y el... Porque si no me va a quemar esto. Supresores y UPS a la orden. Sí, no. Prado me vende más, pero me sale caro, ¿va? Precio especial conmigo por de ti, de profesor y compañeros ahí. Ey, vaya, ahí estamos, ¿ves? Un 100% de descuento. Ok, very nice. Ok, acá tenemos entonces, ¿verdad? Estos tiempos para hablar sobre lo que es future. Y de esa manera, yo utilizo expresiones, por ejemplo, miren, who are attending the annual conference this year? O sea, la conferencia no se ha llevado a cabo, por eso todavía dice este año. Falta que la conferencia se lleve a cabo, ¿verdad? Y como ya estoy hablando de la conferencia, ¿qué a dónde será que se llevará a cabo? ¿Ok? Porque en la misma oración hago las dos preguntas. Y acá le dice, que el staff es que está atendiendo esa conferencia, ¿verdad? Miren otra vez. ¿Ok? Y entonces acá también dice, the conference taking place in the great room, Rita, ¿verdad? ¿Ok? Ahí está especificando. Entonces me sirve a mí este tiempo para hablar exactamente sobre future events. Ok, ¿alguna question hasta acá? Clear like water, ¿verdad? Ok. Vamos a empezar a pasar asistencia porque antes que se me vaya a quemar todo. Ok. Nos quedan 6 clases, ¿verdad? 6 clases para terminar level 2, nivel 2. Nos quedan las 5 de la otra semana y una que perdimos por la del Día del Padre, que se va a reponer el lunes 11 estaríamos terminando. Ya llevamos 2 niveles, ya ven qué rápido pasa el tiempo. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recino Álvarez, ok. Francisco Sánchez López. Francisco, no, Francisco creo que no estuvo conectado, ¿verdad? Ok. Ingrid Samayo Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Lucía Milagro Mejía Romero. Luis Javier Castillo. Present, present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez.
Present. Okay, Yanira Carmen Cruz Gutierrez. Present, teacher. Okay, very nice. Pablo, usted ya se quedó conmigo en la sesión de one to one. Sí, ayer, teacher. Ah, sí, ayer, ¿verdad? Cierto. Okay, yeah. Roxana Beatriz. ¿Usted se va a quedar conmigo después de que los compañeros se retiren de la sesión? Bueno. Ok. Ok, students. Entonces nos vemos. No escuché que me mencionara. See you on Monday. ¿Hola? No escuché que me mencionara. No escucho. Ok, vamos a ver. Yo tampoco, teacher, porque se me cortó un ratito. Ah, ok, pero sí la mencioné, Carol. Ok. Okay. Sí, Elena, sí, aquí la anoté. Sí. Elena Guadalupe okay. Andrade Reyes. Present. Gracias. Ok, very nice. Ok, good night, students. See you on Monday. Night. Good night. Good night. Good night. Have a nice weekend. Good night. See you on Monday. That's why. Okay, thank you. Okay, Roxana. Acá, este espacio usted ya sabe que es para alguna pregunta, alguna inquietud que usted tenga sobre lo que hemos visto, para poder darle una explicación, ¿verdad? Un poco más directa, más dirigida. Uh-huh. Ajá. Pues, ahorita, teacher, de lo que estamos viendo, sí, entiendo del present a futuro y el presente. Uh-huh. Sí, sí. Ok, de lo que vimos desde el inicio, también de los command o los imperatives, también estamos clarito ahí. Sí, sí, de esta parte sí. Ok. Sí. Luego vimos también, por ejemplo, las preguntas, ¿verdad? Para hacerlas con imperatives, que podíamos hacerlas también en negativa, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, los imperativos que cuando digo... No tocar, ¿verdad? Ok. Don't touch. Utilizar sujeto, ¿verdad? Uh-huh. Ah, cuando... Tal vez la que me confundo así todavía un poco es la de la que es Nestu, la de que es obligación y la que es como necesario. Ok, es need to and have to. Need to and have to, esa, sí. Vaya, ok, acá. El need to, ¿verdad? Y el have to. Uh-huh. Ok, hay cosas que pueden ser necesidad, pero no más bien una obligación. Uh-huh. ¿Verdad? Por ejemplo, de decir, ¿verdad? I need to buy a car. Entonces, usted dice, yo necesito comprar un carro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cansada ya de viajar en bus. Uh-huh. Okay. Es una necesidad. Pero usted puede decir, bueno, no lo compro, ¿verdad? Porque si lo compro voy a gastar en esto y lo otro. Okay. Es una necesidad, pero usted tampoco lo puede tomar como una obligación. Porque puede decir, no, mejor no lo compro. Okay. Pero con el have to, ya es una obligación. Oh. Usted dice, I have to buy a car. Y aquí okay. Cambia. O sea que usted tiene que comprar un carro. Ya no es que sea una necesidad, sino que es una obligación. ¿Por qué? Porque de verdad, su jefe, le ha dicho que para el trabajo. Sí, que le va a ascender, pero que usted ya necesita su transporte propio porque va a salir más tarde, va a ganar más, pero va a salir más tarde, o va a tener que ir a otros sectores, o va a tener que hacer esto uh-huh. y lo otro. Entonces, todo eso, ¿verdad? Ya es una obligación para usted comprarlo si quiere, ¿verdad? Ascender y mejorar su vida como empleado. Sí. Ok, entonces estos se utilizan igual, ¿verdad? Siempre después de ello, del to, va otro verbo. To. Ajá. Nada más que el need to, ¿verdad? Para necesidad, y el have to,
es una obligación. Okay. Ahora, y yo la puedo hacer negativa, ¿verdad? Utilizando el don't. Yo puedo decir I don't have to buy a car, por ejemplo. Yo no tengo que comprar un carro, ¿verdad? No tengo que comprar un carro. Ajá. Y la siguiente es I don't need to buy a car. O sea que también las puedo hacer negativas. También las puedo hacer negativas. Y también las puedo hacer preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, do you need to buy a car? O la siguiente. Es necesario comprar un carro. Ajá. Do you have to buy a car? ¿Verdad? Y aquí ya la pregunta, le hacen la pregunta. ¿Necesitas comprar un carro? Have to, aquí me meto, ahí, have to. Ajá, allí le falta. Ajá. Ok. Do you need to buy a car? ¿Necesitas comprar un carro? Y le dicen, o sea, lo necesitas. Todavía la pregunta le dan a entender como quien dice, no, usted no lo necesita. Y luego le dicen, do you have to buy a car? ¿Verdad? ¿Tienes que comprar un carro? Tienes aquí, que comprar un carro. Ajá, ya cambia, ¿verdad? Entonces, todo esto nos sirve para eso, para poder, en este caso, utilizarlo de esta manera. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, no, ahí sí la entendí. Sí, me confundía en esa parte del need to y de have to. Ahí. Ajá. Sí, correcto. Y luego recordar, ¿verdad? Que esto se utilizan con lo que es el simple present. Se utiliza con lo que es el present. Ajá. Ya si quería hacer una oración a como estamos ahorita a futuro, si no, no puedo ocupar. Lo puede hacer, pero ya no con esa misma estructura. Ya no puede ir having to buy, ya no. Sino que diría ya solo el muy having por sí solo, es solo muy have. O el muy buy por sí solo. Por sí solo. Ajá, entonces esto solo se puede utilizar con el presente simple. Porque es que todo el presente simple. Ajá. Por la mayoría de tiempos en inglés tienen algunas partes que es uso exclusivo. Que solo con ese tiempo se puede utilizar para eso. Se puede ocupar ya para... Para otro tiempo ya son otras palabras. Ya son otras palabras, correcto. Entonces, eso pasa en el English, ¿verdad? Que siempre va a haber algunos tiempos en los que yo puedo decir algo, pero con otros tengo que cambiar la forma. Y como cambio la forma, cambia también el significado. Cambia. Sí. Ok. Ah, pues sí. Creo que estamos bien ahí, clarito, ¿verdad? Como el agua. Clarito como el agua. Como clarito como el agua. Ok, very nice. Entonces, cualquier duda o inquietud, usted sabe que estamos siempre. Y recordar siempre el practice, ¿verdad? Lo más que podamos. Ok. Okay. Okay, perfecto. Good night. Good night. See you on Monday. Bye.